chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video de productos terminados y se los tengo que grabar ya porque de verdad no sé qué va a pasar si no se los enseño ahora. Pero bueno, pues... Aquí ya tengo mi bolsita de siempre, que es la que yo siempre utilizo para ir colocando las cosas que me voy terminando. No los voy a mostrar en algún orden en específico, es decir, que puede salir maquillaje, puede salir que del cabello, piel, o sea, no voy a tener un orden exacto en las cosas que les voy a mostrar. Lo primero que les quiero enseñar son estos productos de la marca de Savile, que son los de colágeno, tienen un empaque verde y la etiqueta es rosa. Estos productos no los volveré a comprar, se los digo ya porque ni siquiera están terminados, pero tuve el inconveniente de que me sacaron caspa. De hecho, mi esposo me está diciendo, deberías hacer el video de eso explicando exactamente qué fue lo que pasó y cómo lo hiciste para que se te quitara. Pero la verdad es que no quiero tirar como... ¿saben? No quiero tirar como tanto odio a la marca. Son unos productos que me gustan mucho, que en su momento me gustaron bastante y no sé por qué sea, si le cambiaron la fórmula, no sé a qué se deba que ahora me provocaron caspa, pero de todas maneras yo por si acaso no se los recomendaría porque si me pasa a mí es probable que les pase a ustedes. Claro está, no es como una ley y ustedes hasta que no lo prueben y comprueben por ustedes pues no van a saber si es así o no. Pero yo solamente les comento mi experiencia, son productos muy económicos que huelen bastante bien, pero no los volveré a comprar porque pues obviamente a nadie le gusta andar por la vida trayendo caspa en el cuero cabelludo. Los otros productos que les quiero mostrar son estos de la marca de Rapunzel Satarain. Este ya es el tercer set de productos que me termino de shampoo y acondicionador. La verdad me gustan muchísimo, creo que tienen muchas ventajas. El primero y más importante es que son productos hechos en México y con ingredientes naturales, son productos orgánicos y que también están hechos de manera artesanal. Son libres de crueldad animal y la verdad es que duran muchísimo tiempo. No son los productos más económicos, pero valen la pena completamente por el resultado que te dan. En el caso mío, yo, como saben ustedes, hago decoloración y la verdad es que me retarda mucho el tiempo en el que se me empieza a deslavar el tono que me aplico. Entonces yo la verdad es que estoy muy encantada con estos productos, muy muy recomendados, sobre todo estos dos son como de cajón que los tienen que tener. Y por último, de shampoos y acondicionadores, tengo estos dos de la línea Murumuru de Natura. Y bueno, lo que más me gusta de esta línea de productos de Natura es que venden también los repuestos para que no vuelvas como que sea invertir en los empaques, se pueden volver a utilizar. También son productos orgánicos y además de ellos son veganos, que es como lo max. No son tan costosos, pero tienen menos productos que por ejemplo el de Rapunzel, pero me gustaron sobre todo porque en su momento me ayudaron mucho a reparar mi cabello como de las decoloraciones y todo eso. La verdad es que ahorita ya mi cabello está muchísimo, muchísimo mejor y ha sido un conjunto de la rutina también que hago para mi cabello y todas esas cosas, pero eso ya vendrá después en otro video. Sí los recomiendo, sí los volveré a comprar, pero ahorita realmente mi prioridad ya no es tanto como a mejorar la textura o reparar, sino también a que me crezca más el cabello. Entonces, por el momento no compraría esta línea Murumuru, estoy buscando otra línea que me pueda ayudar al crecimiento del cabello, pero los productos de Natura los recomiendo ampliamente, saben que los amo. Tengo por ejemplo este que es el alargador, que es como azul con blanquito. Este estuvo de moda hace un gran tiempo y me gusta mucho porque más que realmente alargador, siento que me ayuda mucho a dejar mis pestañas negras negras. Es algo muy similar a lo que me ayuda a hacer el rímel de Saison, el naranja que estoy utilizando ahorita. Así que por el momento no lo voy a volver a comprar. También terminé este que es el de la marca de Vayapol. Es este que es rosa, es el de Extensions. Me gusta mucho porque también ayuda bastante a hacer como alargar, porque tiene unas fibras como alargadoras para las pestañas, aunque es muy muy complicado que realmente se adhieran a tu pestaña natural,
pero también hace que se vean así como más de impacto las pestañas. Entonces quizá les recomendaría que aplicaran como un rímel que les ayuda muy bien a alargar, y posteriormente este como para dar más volumen. Y también me terminé este de la marca de Vela, que es el Million Lashes. Este tiene jalea real y también me gusta mucho. Este me gusta más como para definir las pestañas por el cepillito que tiene. De los tres creo que volvería a comprar estos dos, pero sobre todo quizás este, porque como casi nada más utilizo las pestañas postizas, yo creo que para los efectos que necesito este me ayudaría más, además de que este es a prueba de agua y este no. Entonces si lloras o cualquier cosa, a mí por ejemplo en las pestañas inferiores, en el párpado de aquí, en las ojeras, se me llegaba como a manchar por el mismo producto del rímel. Así que pues eso es quizá un punto a tomar en cuenta. Pero los rímeles de Vela saben que a mí me gustan muchísimo y sí los recomiendo bastante, además de que son súper económicos. Acá tengo este paquetito de la marca Lady Natural, que son las toallitas, toallitas limpiadoras desmaquillantes para todo tipo de piel. Este empaque tiene 60 piezas y no recuerdo cuánto me costó, lo compré en Walmart, pero no lo volvería a comprar. Y esto es porque realmente ya les había comentado que en el video de productos que no volvería a comprar, que no me gustó porque la textura, la calidad de las toallitas es muy baja. También yo creo que tiene que ver con la situación del precio, pero sí, no, yo la verdad es que me quedo con las de Equate, las de Walmart o las de Bebé. Aunque ahorita ya para desmaquillarme estoy utilizando la toallita facial, pero de todas maneras este producto, no, yo no lo volvería a comprar. Un producto dice mini paleta de sombras y párpados, este obviamente no está terminado. Este es de la marca de Avon y realmente lo voy a sacar no porque me lo haya terminado, sino porque no lo utilizo. Ya tiene bastante tiempo que yo tengo estas sombras aquí. Las sombras son bonitas, son de una calidad aceptable, pero sinceramente no es el tipo de formato de sombras que yo utilice, así que no le veo chiste a seguirlo teniendo yo. Mejor este lo voy a ver si lo puedo colocar con alguien de mi familia, de mis amistades, que sí le voy a dar un uso, porque la verdad es que no, yo no es que no me haya ido bien, simplemente no lo utilizo. Por otra parte tengo dos de estos productos que son las el Extra Strength, el serum de John Frieda, que me sirve a mí para disminuir el frizz y para alargar el alaciado en mi cabello. Estos productos ahorita están hasta el 2 de mayo en promoción en 2 por 200 pesos por 199, pero el precio normal de uno creo que es de 145, entonces yo siento que sí conviene bastante bien. Yo, como les digo, esto ya lo he acoplado, ya lo he incluido en mi rutina de siempre, de todos los días para mi cabello. Yo lo utilizo en el inter en el que se me está secando el cabello y ayuda a que se me disminuya el frizz y además a que el alaciado dure más tiempo. Es un tratamiento desde mi perspectiva porque lo utilizas de manera gradual y así mismo vas viendo los resultados, y los resultados van siendo ya como tipo permanente, ya se van viendo mucho mejor el cabello, la textura, el acabado, como la calidad del planchado, no sé cómo explicarlo, pero quedan bastante bien. Yo, como les digo, ya me terminé dos ahorita y ya voy a comprar otros dos porque definitivamente este tipo de productos junto con el spray no me pueden faltar dentro de mis reservas de productos para el cabello. Este primer de la marca de Pink Up, no sé si ya se los había mostrado este producto, pero ya es el segundo que me termino y la verdad es que estoy encantada con este primer. De hecho, yo creo que me ayuda mucho para las dos cosas. Como es una textura siliconada, me ayuda muy bien a dejar un lienzo muy muy bueno para preparar la piel y recibir la base de maquillaje, pero también me ayuda mucho a controlar la grasa. Ahora, ojo, no cuando es como esta época de calores intensos, no. Pero sí ayuda, bueno, ayudaría en el caso de las pieles secas a lo de los poritos. Así que yo lo recomiendo, pues no sé, quizá para inicios de año o para periodo de otoño. Es muy, muy bueno. Y bueno, pues sí, yo sí lo volveré a comprar. Ahorita me voy a esperar un poquito porque tengo muchos más primers que tengo que terminar.
pero este producto sí se los recomiendo. Por acá sale este pre-shampoo de la marca de Natura de la línea Ecos Murumuru. Dice que es un tratamiento pre-shampoo de reconstrucción del cabello y tiene 100 gramos. Este producto también ya se los he recomendado bastante. Lo aplico antes de aplicar obviamente el shampoo, lo aplico de medios a puntas. Dejo más o menos unos 5 o 10 minutos a que se una, se absorba por el cabello, por así decirlo. Y yo les había comentado que este tipo de productos deja como una textura, como si hiciera una capa en la fibra capilar, que hace precisamente eso, que se vaya reconstruyendo de manera paulatina la fibra del cabello. Me gusta mucho, pero como les digo ahorita, ya creo que para las necesidades de mi piel ya no es tan necesario. Así que por el momento yo no lo voy a volver a comprar, pero creo que ya tengo otro ahí. Entonces sí lo voy a seguir utilizando y quizás cuando haga los retoques me lo aplique para prepararlo y recibir de nuevo la decoloración y el tinte y todo ese ritual que hago cuando me retoco el tono de rubio. Estos labiales de la marca de Avon de la línea Creamy Delicious. Y son los 4 que compré hace algunos meses. Ahora, yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué los vas a sacar si no los has utilizado, si no están ni a la mitad, no sé? Bueno, los voy a sacar porque no los voy a utilizar, y no los voy a utilizar simple y sencillamente por lo que ya les había comentado anteriormente. Las tonalidades considero que no son lo que a mí me vendieron en el catálogo, número 1, número 2, por ende no los estoy utilizando, y número 3, si no los voy a utilizar creo que no tiene ningún caso que los tenga dentro de mi colección. El único labial que considero que sí me gustó, no que tenga que ver el color con el folleto, no, pero que más o menos como que le da el gatazo de que es el tono, es este que es el Coral Mate, que es un tono como nude, pero de ahí en fuera la verdad es que no. Entonces, si no son productos que voy a utilizar, les digo, no le veo el caso de seguirlos teniendo en la colección. Así que de la misma manera como los otros, voy a buscar la oportunidad de dejarlos con alguien que sí los voy a utilizar, que tenga menos cantidad de maquillaje que yo. Y por supuesto que no los recomiendo. Ustedes saben que Avon es una marca que me encanta, que me fascina, que yo compro cada que puedo. De hecho, el labial que traigo ahorita es de la marca de Avon, pero eso no quita el hecho de que estos productos no hayan sido lo que yo me esperara. Así que estos productos no los volveré a comprar y tampoco los recomiendo. Y también aquí viene el de John Frieda, el spray que les decía. Ahorita ya viene como en otro empaque, pero es este el que yo les recomiendo para... este específicamente es el que hace que te dure el alaceo del cabello 3 días. Así que primero aplico el... Cuando ya me escurrí como el cabello, dejo que se me seque un poquito, aplico el serum y posteriormente aplico este y dejo que se seque tal cual. También lo pueden secar con la secadora sin ningún problema. Y ya después aplicas tu protector de calor y planchas. Estos productos, tanto el serum como este, funcionan como protectores de calor, pero aún además de ello yo vuelvo a aplicar un protector, y creo que esas son de las cosas que me han ayudado mucho a fortalecer el cabello y a que no se me siga maltratando como estaba antes. Así que sí, este también creo que también entra en la promoción y también se los recomiendo que lo compren. Vale mucho la pena, no solamente si ustedes se planchan el cabello, pero también si quieren disminuir el frizz del mismo. Tengo dos polvos terminados. El primero es de la marca de Avon, es el maquillaje compacto para el rostro en el tono Beautiful Bronze. Ya me lo terminé. Este yo lo utilizo después de aplicarme la base como para que no me quede un aspecto como pegajosito. Este sí lo recomiendo, ya van muchísimos que me he terminado y ya tiene mucho tiempo que yo llevo recomendándoselos. Y también tengo este que es el de la marca de Shaerie en el tono Natural Beige. Entre estos dos la diferencia es que este es en polvo y este es compacto, pero este de Shaerie es más económico. El tono que yo soy es el tono Natural Beige y este por supuesto que lo volvería a comprar. Ahorita estoy utilizando otros productos para irme acabando cosas que ya tengo dentro de mi colección, pero ahora que voy al centro, la verdad es que es una de las cosas que voy a volver a comprar. Terminé también mi hidratante de la marca de La Roche-Posay, que es el Effaclar Matte. Este producto, miren, hasta lo abrí, es un hidratante dermatológico que me ayuda bastante bien con el tema de mi tipo de piel, que es grasa.
Es un hidratante seborregulador que ayuda igual a que de manera continua, si lo vas aplicando, te va mejorando la piel en cuestión a la grasita. A mí me gusta muchísimo porque no solamente sirve para eso, pero también para los poros dilatados. Y me di cuenta de la eficacia que tiene porque en diciembre yo lo seguí utilizando y empecé a resecar la piel. Entonces tuve que suspender el uso porque no quería que me siguiera resecando. Y ahorita que ya está empezando otra vez a hacer mucho calor, otra vez lo estoy incorporando nuevamente a mi rutina. Es un protector solar que es costoso. Yo les recomiendo mejor comprarlo en Amazon porque es el sitio donde lo he visto como más barato, como en 400 pesos. Pero de ahí en fuera es costoso, pero vale cada peso que tú inviertes en este hidratante. Yo se los recomiendo muchísimo. Este ya es el tercero que yo utilizo y yo ahorita estoy utilizando el cuarto. También este perfume que es de la marca de Jafra, que es el Pastel Morat. Saben que es de mis perfumes favoritos y no lo he comprado porque no lo he encontrado en stock. Cuando lo encuentro de una persona que ya lo tiene, me sale mucho más barato que normalmente en el catálogo, pero es un aroma que me encanta. De hecho, ya tengo un video específicamente para este perfume, por si ustedes lo quieren checar. Voy a tratar de buscárselos y dejárselos en la caja de descripción del video, pero la verdad es que me gusta, sobre todo porque yo siento que para esta época como de verano queda bastante bien. Es un aroma floral, es un aroma muy rico, como muy juvenil, que dura bastante, así que yo se los recomiendo muchísimo. Yo no recuerdo cuántos, a lo mejor 5 o 6 perfumes me acabo de esta. Está increíble, yo lo amo, me encanta este perfume. Esta base de maquillaje de la marca de Apte de Mary Kay, este es en el tono medium to deep. Ya volví a comprar otra base de maquillaje de estas, es una base en acabado mate de cobertura media. Me gusta mucho porque siento que se queda como muy natural en la piel, que tiene una muy buena cobertura y no es muy costoso. Bueno, más bien es como en gama media, es como 200 pesos cuesta este producto. Así que esta base yo sí se las recomiendo, sobre todo para las pieles que son como mixtas a grasas. Funciona bastante bien esta base, a mí me gusta muchísimo. Pegamentos de pestañas de la marca de Vallapol, que es esta de aquí. Yo les he comentado que este tipo de pegamentos me duran más o menos como 2 meses y se van secando y cuestan muy muy baratos, me cuestan a mí como 12 pesos en el centro, así que yo se los recomiendo mucho porque son de este tipo de pegamentos que permiten volver a fijar si es que alguna parte no quedó como muy bien pegada, que lo despegues y lo vuelvas a acomodar y se vuelve a pegar sin necesidad de que tengas que traer aquí para allá tu pegamento. Entonces este producto yo se los recomiendo mucho, tanto este como el de G-Lash son muy buenos. El pegamento de la marca de G-Cat Beauty, este producto saben que no me gustó, es de esos pegamentos que les digo que deja como blanco, o sea, se nota bastante la línea donde pegaste la pestaña, no me gustó para nada, así que este no lo volveré a comprar. Saco sin terminar este producto de la marca de Sika, que es el corrector facial profesional en el tono rosa. No me gustó cómo queda en la piel, queda como que se marcan mucho las líneas de acá. No sé, a mí no me gustó y no sería un producto que obviamente ni recomendaría ni volvería a comprar jamás. Corrector, este rímel de la marca de Avon, que es el Avon True Color, también me lo saco sin terminarlo porque este producto me baja las pestañas, igual que todos los rímels de Avon, así que ya todos los voy a sacar aunque no los muestre aquí, pero sí, estos rímels de Avon no, bajan las pestañas, dejan muy bonito acabado en las pestañas y no sirve de nada porque de todas maneras las bajan y sale la misma gata pero revolcada, horrible. No se los recomiendo ni lo volveré a comprar. También sin terminarme saco este producto que es de la marca Saison, es el Line Forever Plumón, el delineador líquido, porque me deja una línea muy gruesa, más de lo que a mí me gusta. Entonces también voy a buscar que alguien se lo quede y le pueda dar un uso porque yo no lo voy a hacer. Este producto sí me lo terminé, es el corrector líquido de la marca de Avon. Me lo terminé completamente, ya no sale nada. Este es en el tono Fire y me lo terminé porque lo he estado combinando con la base de maquillaje de Beauty Creations, que ven que me quedó más oscura. Entonces combinándolo con este producto me fue bastante bien y así fue como me terminé este corrector. Yo creo que lo voy a volver a comprar en el mismo tono nada más para terminarme la base de maquillaje. Igual y la 8 también la puedo combinar con este corrector.
pero ese es uno de los usos que a veces quizás no hacemos tanto, de utilizar correctores muy claritos con bases que queden ligeramente más oscuras que nuestra piel y que aún así podamos darle un uso a ambos productos. Como corrector me gusta, pero ahorita, bueno, pues lo estuve utilizando como base de maquillaje, podríamos así decirlo, y me fue bastante bien. Voy a sacar esta brocha que ya murió por la patria, vean. Se le caen los pelitos ya, está muy muy viejita, ya está como muy áspera, ya no creo que sea conveniente seguirla teniendo, ya tengo muchas otras brochitas que me sirven para el contorno, así que esta era de una marca china, pero estaban buenas, la verdad es que me gustaron y esta la tuve muchos años, pero ya es tiempo de jubilarla. Unos paquetitos de las pestañas que utilizo son de la marca Wise en el modelo Wispy. Y también saco este gloss de la marca de Color Trend porque ya tiene mucho tiempo que yo lo tengo y no me había dado cuenta de que ya caducó. Tampoco lo voy a volver a comprar porque no es un producto que utilice a menudo, así que este ya lo voy a sacar. Ya tengo este pegamento de la marca Duo que les digo, ya no lo recomiendo, ya no lo utilizo. Pero pues si ustedes quieren saber cuáles utilizo, pues ya saben que yo recomiendo el de G-Lash o el de Biapol Accessories, que ambos son bastante buenos. Eso era todo lo que quería mostrar por el video de hoy. Yo sé que fueron varios productos. Cuéntenme cuáles han sido los últimos productos que han tenido ustedes que se han terminado. Y si con alguno de los que yo les mostré ustedes han tenido alguna experiencia diferente, también déjenme en los comentarios porque es muy importante, sobre todo para aquellas personas que quieren probar el producto, que puedan enriquecerse con los comentarios que ustedes también puedan hacer. Les voy a dejar mis redes sociales aquí en la caja de descripción del video por si quieren ir y seguirme y ver el chisme diario de mi vida. Y pues bueno, ya saben que las quiero muchísimo, les mando muchos, muchos besos y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. ¡Muah!